Caso 220. El satanista. Muchos de nosotros hemos escuchado pláticas de nuestros mayores, donde leyendas urbanas, tal vez, de personas que vendieron el alma al diablo, hicieron un pacto, hicieron un contrato. ¿A cambio de qué? A cambio de, tal vez, de riquezas, a cambio de poder. Algunos por ignorancia, otros por desesperación. Esto me recuerda el caso, antes de entrar de lleno con el caso 220 del satanista, me recuerda el caso de una persona, de un abogado. Él decía que estaba maldito. Esto me lo cuenta una persona que fue su cliente. Esta persona tenía muchos problemas por algunas casas que él rentaba, por algunos coches que él vendía. No tenía un contrato bien hecho, entonces batallaba mucho con sus clientes. A veces los renteros no le pagaban, a veces no le pagaban los coches. Y una persona que le aconsejó dijo, necesitas que un buen abogado te haga un contrato para que no tengas ningún tipo de problema. Él buscó y encontró a este abogado. Y me dice Santiago, era un excelente abogado, pero cuando yo lo visito en su casa, no tenía un despacho él. Él lo visita en su casa, una casa muy grande, pero lo único que ocupaba él era la sala. Tenía una librería impresionante, su escritorio y una pequeña cama en un lado. Toda su casa estaba vacía, él vivía solo. Me hizo ese contrato, me funcionó bastante bien. Pero yo tenía esa curiosidad por qué él vivía de esa forma, si era un excelente abogado. Y él me decía que estaba maldito. Pero ¿cómo vas a estar maldito, abogado? ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? Dice, después te lo voy a platicar. Esta persona lo invitó insistentemente a comer. El abogado no quería. Hasta que una vez aceptó ir a comer con él. Y empezó a platicar de su vida, que le decía que por qué, si era un excelente abogado, no tenía un despacho, no tenía muchos clientes, porque realmente casi no tenía clientes. Y él decía que estaba maldito. Entonces esta persona le dice, pero ¿por qué dices que estás maldito? Él comenta que cuando estaba recién casado, fue a una fiesta con sus amigos. Fue a un lugar que se ubica muy cerca de dos famosas leyendas. El famoso Callejón del Diablo, que yo creo que en todas las ciudades hay estos callejones del diablo, ¿no? Bueno, aquí en nuestra ciudad existe un Callejón del Diablo, que son dos leyendas prácticamente desde la fundación de nuestra ciudad. Cuando él sale de la reunión de sus amigos, ya en la madrugada, sus amigos en son de burla o de botana, le dicen, oye, no te vayas a topar al diablo porque vas a pasar por el callejón. Él, cuando sale de esta propiedad, de esta casa, él comenta y habla en voz alta, dice, ojalá y se me apareciera. Inmediatamente escucha una voz detrás de él, de una persona ya mayor, que le dice, ¿para qué me quieres? ¿Qué es lo que necesitas? Él voltea, dice, ¿y usted quién es? Es una persona adulta, con traje, muy elegante el señor. Y resulta que le dice, pues tú me hablaste. Él pensó que era una broma, ¿no? Él dijo, se me hace que me escuchó, y el señor venía casualmente aquí caminando también detrás de mí y me escuchó, por eso me está jugando esta broma. Dice, es que tú me hablaste, ¿qué es lo que tú deseas? ¿Qué es lo que tú quieres? Este abogado le dice, siguiendo, él pensando que era una broma, siguiendo esta broma, le comenta,
Le dice, bueno, quiero trabajo, quiero ganar dinero, quiero ser reconocido y quiero que estar bien con mi familia, con mi esposa y mi pequeño hijo. Este hombre misterioso que surge de la nada en ese callejón le comenta, ok, a partir de mañana verá los cambios. Pero recuerda bien esta fecha, porque no sé cuánto tiempo te voy a dar esto, este regalo, no sé. Pero anote esta fecha, que no se te olvide. Al día siguiente, este hombre sigue su camino, al día siguiente despierta. Ya no se acordaba lo que había pasado unas horas antes, ¿no? En la madrugada con ese hombre, con ese extraño hombre trajeado. Y resulta que empieza a sonar su teléfono de su casa y su esposa le dice, oye, te hablan de tal empresa, te hablan de tal despacho. Inclusive llegó a dar hasta clases. Tenía muchísimo trabajo este hombre. Y es cuando él empieza a asimilar este abogado, dice, ah, caray, realmente me topé al diablo anoche. Porque es mucha la casualidad, ¿no? Y empezó a ganar mucho dinero, mucho trabajo, y resulta que llega la fecha del primer año. Él, pues, no quería dormir porque no sabía qué iba a pasar al día siguiente. Y resulta que se despierta, lo venció el sueño en la madrugada, se despierta, todo normal. Ir al despacho, todo en perfecto orden. Dijo, ok, dijo, se me hace que voy a continuar así. Pero ¿qué sucedió en el segundo año? Él, al despertarse por la mañana, se da cuenta que su esposa lo había abandonado junto con su hijo. Se había llevado a su hijo. Lo había abandonado. Mientras él asimila todo esto, empiezan a sonar el teléfono de su casa, donde las personas que lo habían contratado pues le cancelan los contratos. Lo despiden prácticamente de su trabajo. Y ya no tuvo clientes. Por eso él decía que estaba maldito. Por eso él vivía en esa casa, en una casa muy grande, me comenta esta persona. Y después le perdió la huella esta persona que era cliente de él. Ya cuando va y lo busca a la casa, ve que la casa está totalmente derrumbada. Ya la habían tumbado esa casa. Y ya no supo más de él. Entonces muchas veces no se necesita un gran ritual para hacer este tipo de contratos. Y así, créame que hay muchísimos. Hay muchísimos. Recuerdo de hace muchos años había violinistas que eran virtuosos en lo que hacían y las personas no reconocían que era un talento normal. Decían, no, dices que le vendió el alma al diablo. Y así ha habido muchísimas, muchísimas situaciones que nos hemos enterado, que la gente se hace millonaria de la noche a la mañana y después cuando les cobran la factura, también hemos sabido de esas historias. Personas que después ya no quieren pagar lo que venía en ese contrato. No quieren pagar con su alma. Y hay ocasiones que te pueden quitar lo más querido para ti. No lo más valioso, sino lo que más quieres. Lo que más atesoras, por ejemplo, puede ser tu hijo, tu primogénito. Algo que tú desees mucho y que tal vez no valga muchísimo dinero, pero para ti sí lo vale. El satanismo
Tiene muchas caras, quiero que sepa. El satanista es un adorador a Satán o figuras similares. Durante la década de entre 1980 y 1990, se dio a conocer mucho esto en todo el mundo, ¿eh? Porque decían que se robaban a los niños para hacer rituales, se los robaban que para beber su sangre. Y se hizo una histeria colectiva en muchos países. Esto del satanismo, que es el satanismo tradicional, y tal vez ya exista otro satanismo más moderno, que es el de ateo, de no creer absolutamente nada. Los satánicos veneran a Satán como un dios. Los tradicionales. Ya los nuevos satanistas simplemente como un símbolo de los rasgos de los seres humanos. Y el caso 220 de este joven satanista, que él me platica que no tuvo una formación católica, una formación religiosa dentro de su casa. Porque pues le dieron como un libre albedrío, ¿verdad? Que todos tenemos ese derecho, digámoslo de esta forma, que ahora sí que podemos seguir el camino que nosotros queramos, que según las escrituras dicen que después nos juzgarán, pero es un libre albedrío. Vas para el mal o vas para el bien, eres caliente o frío. Dicen que a los tibios no los toleran. Y bueno, este joven me contacta y yo lo noto temeroso, lo noto con miedo. Yo sin saber que esta persona era satanista. Yo lo noto con mucho miedo porque me habla y me dice que hay un cuadro en su casa de un niño llorón. Esos cuadros se hicieron muy famosos por Bruno Amadio, que fue el que pintó estos cuadros. Va a un orfanato y pinta los rostros de los niños tristes. Después dicen que ese orfanato se quemó y murieron todos los niños. Y créame que en todo el mundo se hicieron populares estos cuadros. Y dicen que Bruno Amadio hizo un pacto con el demonio para tener fama, para ser reconocido, para vender sus cuadros. Estos cuadros están relacionados también muchas veces con incendios, más que nada. Con incendios que van de una casa habitación, llegan, apagan el fuego y resulta que lo único que sobrevivió, lo único que no se quemó fue el cuadro de esos niños llorones. Así les nombran, son niños muy tristes. Yo he visto pues el clásico cuadro, ¿no? De una medida normal. Cuando este joven me enseña este cuadro, es un cuadro impresionante, que nomás de verlo, impone. Yo no había visto un cuadro tan grande como el que me envía este joven. Y dice que se lo vendió un amigo, pero el amigo le advirtió. Dijo, ¿en realidad lo quieres? ¿Es en serio que quieres ese cuadro? Dijo, sí. Y resulta que, bueno, lo adquiere esta persona, pero él empieza a experimentar sombras, todo esto. Yo aún desconocía que este joven era adorador de Satán. Yo lo desconocía. Entonces, cuando veo este cuadro,
de ese niño llorón que está, no había visto yo un cuadro tan grande como el que tiene esta persona, pero sí transmite esa vibra. Tal vez fue utilizado para otras cosas este cuadro. Yo veo a un lado de ese cuadro otro cuadro más pequeño de Baphomet, en un aquelarre, famoso cuadro ahí de Baphomet y ese aquelarre. Y le pregunto inmediatamente a este joven, le digo, oye, bueno, está impresionante el cuadro del niño llorón, pero están relacionados más que nada con incendios, no con la presencia de sombras. Ahora tu amigo te advirtió que si realmente lo querías, y resulta que pues a lo mejor se utilizó para otro tipo de situaciones, otros rituales, no sé. Entonces veo ese cuadro y me dice este joven, es que yo soy satanista. Ahí créame que para mí cambió todo el panorama, cambió todo, dije, ah caray, ¿qué está pasando? ¿Por qué tener miedo? ¿Por qué tener miedo si eres adorador de Satán? ¿Por qué tienes miedo ver sombras? Y empezamos a platicar de cómo se inició él en esto. Y les comento, dice, yo no tuve una imagen de una religión, Santiago, en mi casa. Entonces yo me convertí en satanista, lo cual fue pues aprobado prácticamente por sus padres. Dice, yo, mi oficio también, una de las pasiones que yo tengo es ser taxidermista. Y me platicó también cómo obtener ganancias, cómo obtienes dinero, a cambio de qué. Este joven me platicaba que lo que él hacía a veces que tenía apuros económicos, tenía algún problema, él hacía un pequeño ritual y se lo ofrecía a Satán. Y las cosas se solucionaban. Dice, fíjate, Santiago, yo tenía un cráneo de un jaguar. Era así como mi máximo tesoro. Pero yo quería tener dinero porque quería comprar una motocicleta. Dice, y créeme que llegó una persona y tal vez el cráneo valdría en el mercado, no sé, 1,000 pesos. Llegaba la persona, un extraño tocaba mi casa, ni siquiera era alguien que me conocía o algún recomendado. Un extraño tocaba mi casa y me decía, oye, ando buscando el cráneo de un jaguar. Y casualmente pues yo tenía ese cráneo. Y sin siquiera negociar el precio ni nada por el estilo, me decía, ¿sabes qué? Te doy 40,000 pesos por él. Lo que valía 1,000 pesos, dice, así es como él te premia. Él te da ese dinero. Pero tienes que ofrendar algo. No te estoy hablando de una joya. Te estoy hablando de algo muy preciado para ti. Es lo que tienes que ofrendar. Dice, Santiago, compré mi motocicleta, que para un joven de mi edad, comprar esa motocicleta, pues decías, oye, ¿en qué trabajas? ¿Tus papás son millonarios o qué sucede? Porque no cualquiera a esa edad traía ese tipo de motocicleta que yo traía. Y resulta que la compré. Era admirado a los antros que yo iba, a las fiestas de mis amigos. Y resulta que una ocasión, dice, eso sí, Santiago, cuando tú le pides algo, él decía también, mi señor, cuando le pides algo a mi señor,
Tienes que agradecerle, tienes que reconocer que él te lo dio. Ese fue mi primer error. En una fiesta, una persona, una amiga de él, le dice: oye, qué bonita motocicleta, cómo, todo le decían, cómo le hiciste para comprarla, ¿verdad? Y él muchas veces no respondía, pero esa vez a esa joven le responde. Dijo: no, pues es gracias a mi trabajo. Dice: yo no reconocí que mi señor me la había dado. Entonces, dice, al salir yo a esa fiesta, Santiago, yo no iba tomado. Iba, pues, a una velocidad considerable. No traía casco. De pronto, es como si existiera un alambre de lado a lado de esa calle, imagínate, en la madrugada, centro histórico de la ciudad. Es como si existiera un alambre que la motocicleta se paró súbitamente y salgo disparado. Salgo disparado, pues, muchos metros. No traía un equipo de protección personal así muy sofisticado. Dice: no traía ni casco, Santiago. Me fracturé. Tuve 6 fracturas. Pero a esa velocidad que yo iba, y te vuelvo a recordar que no traía casco, imagínate, era para que me hubiera matado. Pero yo entendí. Yo entendí que era un aviso de mi señor porque no le reconocí lo que él me había dado. No reconocí que él me había dado ese dinero, o que había llegado esas personas a pagarme tanto por mi trabajo como nunca me habían pagado, y comprar esa motocicleta. Yo le pregunté que tal vez él, platicando con amigos, pues a lo mejor a veces presumiendo, ¿no? De que no, hombre, miren, a mí no me puede pasar nada, yo si quiero le puedo hacer daño a alguien porque soy satanista. Yo le preguntaba que si de esos amigos había alguien que se había acercado a él como para que lo enseñara, ¿no? Para que lo iniciara. Oye, yo también quiero ganar dinero. Dime qué puedo hacer, ¿no? ¿Cómo te iniciaste tú? Y me dice: sí, Santiago, fíjate que en alguna ocasión un amigo mío, sabía él de todo esto, y en un momento, como les decía al principio, de desesperación, este amigo le dice: pues dime cómo, ¿no? Enséñame qué tengo que hacer para yo también, no sé, comprarme una motocicleta como la que tú te habías comprado, tener riqueza, ser reconocido. Dice: lo empecé a iniciar en esto, Santiago. Le enseñé cómo hacer un ritual para adquirir ese dinero. Él lo que quería era dinero. Y muchas veces los métodos o las formas, pues, no están especificadas. Tú quieres dinero. Este amigo, Santiago, me entero que su mamá muere en un accidente a los pocos días. Y a él se le entrega una cantidad considerable de un seguro de vida de su madre. Él quería dinero. Y Satanás te lo dio de una forma u otra. Te dio el dinero. ¿Y cómo te lo dio? Cobrando ese seguro. Pero desgraciadamente tu madre tuvo que morir en ese accidente. Dice: ya este amigo no quiso nada, Santiago. Ya no quiso saber nada de todo esto. Él
su hijo no está bautizado, pero su pareja ya tenía un hijo. Es tanta la creencia o tanto el compromiso, diría yo, o el temor, que su esposa bautizó a su hijo a escondidas. Sí, planeó todo con su familia para llevarlo a bautizar a su niño, que no es hijo de este amigo. Pero aún así, él me confesó: Santiago, hubieras visto cómo me enojé. Me enojé muchísimo por lo que había hecho mi pareja. Pero dice, a mi primogénito no ha sido bautizado y no será bautizado. Dice que su hijo no lo va a bautizar. Él me comentaba en la plática que él había prometido a su hijo, por eso no puede estar bautizado, que él había prometido, pero yo lo notaba con miedo, a pesar de que él obtiene lo que él quiere a base de este tipo de rituales, a base de pedirle, a base de ofrendarle lo que más quieres. Yo lo notaba con mucho miedo a este joven. Muchas veces, pues empiezas en esto, pero vas conociendo, y yo le comentaba, le digo, tal vez por los pagos o las cuotas, ¿verdad?, van a ser más grandes por los favores que te ha hecho este señor, a quien le nombra señor. Entonces, muchas veces meterte en esto, creer que lo sabes dominar, pero llega un momento en que tal vez te arrepientas, porque le digo, este joven satanista, pues yo lo notaba al tiempo que él hablaba, lo notaba con cierto temor, como de estar arrepentido. ¿Cómo le hago? Él ya sabe que no hay marcha atrás en esto. Ya se metió en esto y no hay marcha atrás, porque ha hecho ofrendas. Él está en esta devoción a este ser. Y pienso que uno de sus más grandes temores es el haber ofrecido a su hijo. Porque, ¿por qué tener tanto miedo ver una sombra caminando por tu casa? O que se muevan los objetos. ¿Por qué tenerle miedo a esto si estás comprometido con el mero mero? Ya has obtenido beneficios. Yo imagino que después de la motocicleta que se le dio esta lección, ¿no? Como él dice, él me castigó, Santiago. Yo cuando me veo en el hospital, supe que él me había castigado, dice, porque fácil, por las fracturas que tuve y el no traer casco, dice, yo me hubiera matado en ese accidente, pero no fue así, sino es simplemente para que aprendas. Y lo de mi amigo, dice, pues él quería iniciar en esto, él quería dinero. ¿Y el dinero dónde estaba? En el seguro de vida de su madre. Y así hay muchísimos casos, como este amigo. Usted que me está escuchando, tal vez ha sentido en alguna ocasión la necesidad de hacer un pacto. Tal vez para tener riqueza. Tal vez para ya no ser humillado por los demás, tener ese poder. Pero, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? ¿Qué tienes que ofrecer a este ser a cambio de estas cosas? Son facturas muy caras.
que inclusive hemos sabido que muchas personas que han hecho este tipo de pactos o contratos tienen mucho miedo a morir y quieren escondérsele al demonio, pero eso jamás lo van a lograr. El demonio siempre cobra sus facturas a cambio de lo que le prometiste. Le prometiste almas, él viene por un alma a este lugar. ¿Por qué no le especificaste es el alma de quién? Si no, a mí me prometiste un alma, entonces vengo por ella. Estés o no estés ya en ese sitio, yo tengo que cobrar la factura. Y muchas veces el riesgo de los jóvenes, espero que esto sirva para los jóvenes también, este caso 220, para que estén atentos a lo que a veces leemos en los libros, a lo que nos platican, a lo que muchas veces puedes ofrecer seguidores. Sabes que yo te ofrezco seguidores. Hay inclusive grupos donde dicen vamos a adorar al Señor y dices, oye, ¿cuál Señor? Si no veo ninguna imagen religiosa. Porque dicen que hasta el demonio hace milagros. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo esto. A veces nos pueden decir, mira, no pasa nada, mira lo que yo tengo, mira el coche del año que me acabo de comprar, mira la casa donde vivo, a cambio de algo muy sencillo. Y tal vez esa persona te esté encaminando para que tú seas su pago ante Satanás. Y usted que me ve, ¿sería capaz de hacer un pacto con él? Con Satanás, a cambio de riqueza.